Buen día para todos. Hoy vamos a hacer una receta que es carne asada con piripiri, con unas papas rústicas, un poco de calabaza. Vamos a hacerlo en dos bandejas, con parrillita a la sal. Después de la panificación de hoy domingo a la mañana, nuestro pancito de masa madre de todos los fines de semana. Vamos ahora con el paso a paso. Y se preguntarán qué es el piripiri. Bueno, esto que ven acá, el piripiri, es una especia que la usan los mapuches, picante, especiada, muy rica, el cual se lo agradezco a mi amiga y colega, la doctora Guadalupe Díaz Vega, que en un regalo me trajo de un viajecito del sur esas especias patagónicas muy, muy ricas. Así que ahora vamos con el paso a paso. Lo primero que vamos a hacer es disponer de la carne. En este caso tengo un trozo de tapa de asado bastante grande. Y como mi parrillita no es muy ancha, voy a cortarla más o menos de un tamaño para que entre en la parrilla, ¿sí? Así que procedemos a cortarla de un tamaño para que no se nos desborde, ¿sí? Y como tiene tamaños distintos, esta tapa, una punta es más fina, la otra es más gruesa, podemos manejarlo mejor según el momento de cocción. Y ya que el gas está tan caro y conviene hacer bastante, preparo comida para 2 días, para hoy y mañana, al mediodía. Y esto es roast beef sin hueso, que sale muy rico en el horno. Le sacamos un poquito del exceso de grasa, que no nos va a interesar demasiado. Y ahora vamos a cómo lo vamos a condimentar, que es la idea de dónde va a entrar el piripiri. Así que en un bowl lo vamos a dejar macerando un rato mientras precalentamos el horno. Ponemos la pieza entera de roast beef, ponemos las piezas enteras de tapa de asado. Y ahora vamos a preparar en otro bowl. Vamos a poner mostaza, unas 4 cucharadas de mostaza. Vamos a poner pimienta negra recién molida. Un ajito picado, finito. Y vamos a poner unas 2 cucharadas colmadas de piripiri. Y a esto vino blanco, para que más o menos medio vaso. Vamos incorporando la mostaza con las especias. Un cuartito de vaso de vino blanco. Una vez que esto está bien líquido, como pueden observar, se lo echamos a la carne y la vamos a amasar un poquito, le vamos a masajear, como dice Francis Malman. Le hacemos unos masajes cariñosamente a la carne para que vayan tomando sabor. Sin ensuciándonos las manos. Sin miedo, que esté bien bien embebida en todas sus caras la carne de esta preparación. Una vez que dejamos la carne macerando y nos lavamos las manos, vamos a preparar nuestra bandeja para hacer el asado.
Acá hago un pequeño truco que me hace que sea mucho más fácil limpiar la bandeja una vez que la usamos, sobre todo cuando hacemos algo a la sal, ¿sí? En este caso vamos a hacer la carne sobre un colchón de sal, pero para que sea fácil sacar la sal, lo que hago es previamente ponerle un film de papel aluminio sobre el cual va a descansar la sal, y después me va a ser mucho más fácil limpiar mi bandeja, ¿sí? Porque si no, con la grasa y todo se pega, se arma un desastre y después para limpiarlo estás un montón de tiempo. Entonces, de esta manera, fácilmente, sin aceite, sin nada, se pega el papel de aluminio, lo agarramos del borde, ponemos la parrilla donde la va a ir la carne para que no entre en contacto con la sal, y esto es más o menos un kilo de sal gruesa. Que lo vamos echando por todo el papel de aluminio. De esta manera, toda la grasa va a ir cayendo en la bandeja, la va a ir absorbiendo la sal, no se va a quemar, no nos va a hacer humo y va a ser una cocción mucho más prolija. Así queda la bandeja con la cama de sal. El paso siguiente es preparar las verduras. En este caso, papas rústicas, papas con cáscara, previamente bien lavadas con agua, jabón, agua, detergente, cepillo, y unos trozos bien grandes de calabaza. ¿Por qué tan grandes? Porque la calabaza con las cocciones largas se va a ir tratando de desarmar y después se nos pierde mucho. Entonces, al cortarla grande, va a quedar el centro muy rico, muy dulce y muy jugoso, y a los costados bien sequita. El secreto para que no se peguen es secar bien las verduras, que no tengan nada de humedad. Las lavamos y las secamos con un paño y las vamos poniendo en la bandeja. Una vez secas nuestras verduras, lo que tenemos que hacer es ponerles aceite y lo que vamos a hacer ahora, nos ensuciamos las manos de vuelta con el aceite, por lo menos una, y hacemos que todas las verduras tengan, ya que estaban previamente secas estas verduras, tengan una capita de aceite alrededor. Para que se nos vaya a pegar el condimento que le vamos a poner, y aparte, para que queden bien doradas y sequitas. Y para con los que les gusten, como es mi caso, vamos a agregar dos cebollitas enteras para que se vayan cocinando de a poquito, en este caso cebolla blanca, puede ser la cebolla del color que tengas, para que se vayan cocinando y quedan muy dulces y son espectaculares para acompañar cualquier carne. Así que dos cebollitas enteras que se vayan cocinando y se vayan asando en nuestra bandeja. Faltaba el condimento. El condimento de estas verduras va a ser un poco de pimienta negra, muy simple. Pimienta negra recién molida y un poco de pimentón dulce ahumado, ya que no tenemos posibilidad de hacerlo en la parrilla porque está feo, porque hace frío, porque no tenemos parrilla. Con el pimentón dulce ahumado le vamos a dar ese gusto humito típico de nuestro asado.
que de una forma fácil podemos condimentar nuestras papas, nuestras verduras, que queden muy muy bien. Y llegó el momento de disponer de nuestra carne. Así que vamos a tomar nuestros trozos de carne y los vamos a poner sobre nuestra parrillita. Acuérdense que por más que sean así grandotes, van a ir achicándose, se van a ir achicharrando, van a ir acortándose. Así que no se hagan problema si les quedan un poco grandes o se salen. Y nos va a quedar un poco de juguito que preparamos, de empaste. Ese empaste lo vamos a dejar para a mitad de la cocción. Le vamos a echar un poquito por encima de la carne para que no se seque. Así nos vamos a un horno de 210-220 grados. La carne arriba y las verduras abajo. ¿Por qué la carne arriba y las verduras abajo? Para evitar que se caliente mucho de abajo y que la carne se cocine más por efecto de horno que por efecto refractario. Y las verduras. Las verduras, al ser más duritas, necesitan un poquito más de calor desde abajo. Bueno, ahora comienza. Vamos a ver cómo está esto. Bien. Fíjense la carne cómo está. Vamos a dar vuelta a la carne. Fíjense qué larga juguito. Tiene mucha pinta. Le vamos a poner un poquito de menjunje por arriba. Y vamos a dar vuelta. ¿Sí? Damos vuelta a la carne para que se cocine parejito. Fíjense que no tiene pinta de nada seco esto. Y ahora, como este lado de arriba, le ponemos un poquito más abundante. Para que se siga cocinando con esta humedad. Y no saben el sabor que va a tomar de rico esto. Va a estar muy, muy, muy sabroso. Especiado, no va a estar seca, va a quedar de 10 masiva. Así que esto vuelve al horno. Fíjense que las verduras están, siguen, le falta un rato largo, así que vuelve al horno como mínimo media hora más. Bueno, hace una hora y media de horno a 210 grados. La carne está impecable. Vamos a hacer un cortecito. Así la ven. Vamos a darle acá al medio del roast beef. Miren que se corta como una mantequita. Está jugosa apenas. La tapa lo mismo, está impecable. Así que vamos a chequear las verduras. A las verduras, las papas están, la calabaza está. Así que, por una cuestión de dejarlo calentito, lo vamos a dejar adentro del horno. Pero bueno, apagamos el horno. Y lo vamos a dejar adentro del horno para que esté caliente. Pero fíjense qué plato
rico y rendidor. Espero les haya gustado la receta y nos vemos en la próxima.